un conveniente en las 500 viviendas durante un desalojo donde participó la policía local. Fue el día Fue viernes, viernes, perdón, el viernes, viernes, sí. sí. Pasa que llegó un oficio de la excelentísima Cámara de Criminal de Formosa, donde le ordena a una oficial de justicia a realizar un desalojo. Ahí en el centro comercial de Juan Domingo Perón, creo que se llama el barrio. Esa causa se desprende de un hecho que había ocurrido hace 2 años atrás, donde hubo estupefacientes de por medio. El juez condenó a 2 personas ahí por 4 años de condena, esa cámara condena, y a la vez le hace un concurso real con otro tipo de delito que es la usurpación. Supuestamente digo yo porque no sé concretamente, en ese domicilio se vendía estupefaciente. El hombre está detenido, como le digo, estaba condenado y la mujer quedó en la casa. Entonces en la misma cámara ordena que esa mujer debería salir de ahí. Ordena el desalojo, viene el oficial de justicia, la policía le acompaña a ella y la mujer se resiste en la casa. Se llavea, cerró todas las puertas. Entonces, ¿qué se hace? El mismo juez nos faculta, o a la policía faculta, a utilizar la fuerza pública necesaria o lo mínimo para habilitar y actuar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se solicitó personal de bomberos idóneo y se habilitó una de las ventanas y se produjo la detención de esa mujer. De esa mujer que estaba acompañada por 2 menores. Las menores inmediatamente fueron entregadas a la suegra de esa mujer. ¿Me entiende? Que sería la abuela Como guarda tutelar, digamos. claro. La misma oficial de justicia hace entrega de esas 2 menores a la suegra, ¿me entiendes? Como guarda tutelar. Y a la vez hace entrega, porque en el mismo oficio le faculta a esta señora, a la oficial de justicia, a entregar esa vivienda a la propietaria que estaba reclamando esa vivienda. ¿Me entienden? Entonces, los vecinos, que por ahí a lo mejor no sabía bien los pormenores del hecho, reclaman, había un grupo que defendían que a esa persona que estaba ahí, a la señora, la que estaba viviendo ahí, para que no salga de ese lugar. ¿Me entienden? Se armó todo un lío, se armó todo unos desmanes que tuvimos que soportar. La policía tuvo que soportar todos esos desmanes de esa gente. ¿Usted fue agredido, comisario? Me tiraron algunas piedras, pero gracias a Dios no me lastimaron. Sí, tenemos un policía lastimado. Pero tuvimos que iniciar otras causas contravencionales para documentar todo lo que pasó ahí. ¿Atentado y resistencia a la autoridad, puede ser? Vamos a ver, estamos analizando, seguramente vamos a conversar con el juez de turno acá, para evaluar la conducta de esa gente que salieron a defenderle a esta persona, que quizás no sabía, a pesar de que yo salí a explicarle cómo venía la mano, cómo venía la situación. Hay gente que entendieron, hay gente que se retiraron del lugar, otros que cortaron esa calle y estuvieron un buen tiempo ahí. A esa gente se le inició 2 causas contravencionales. No se puede obstruir un procedimiento judicial, ¿me entiendes? Por más que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero la obstrucción al procedimiento judicial no se puede hacer. Entonces, iniciamos 2 causas, lo estamos manejando y seguramente va a haber personas involucradas en esa causa.
vecinos, hay una mujer que está identificada, ustedes lo conocen, que está a cargo de una agrupación que... Personas que de alguna manera han obstruido el trabajo de la justicia. Exactamente, o quisieron obstruir Uno de porque Marta es... Mendoza puede ser, ¿verdad? Sí, efectivamente, ella estuvo a la cabeza, yo le expliqué a Ella ella... tuvo que después desalojo porque durante el desalojo no estaba. Claro, ella no estaba ahí, pero después apareció con un grupo de personas, cortaron la calle ahí, sacaron los muebles que la oficial de justicia le había entregado a esta señora, sacaron los muebles, depositaron sobre la calle y ahí hubo algunos incidentes. Por eso le digo, se está iniciando una causa, dos causas contravencionales donde seguramente van a estar involucradas esas personas. Comisario, Están identificadas, se les sacó fotos, se les filmó, así que... hablamos de que los vecinos que participaron, ¿después del desalojo o durante el desalojo? Porque durante el Hay desalojo hubo algunos mordidas, vecinos, golpes. claro, hay algunos vecinos que participaron durante el desalojo y otros que participaron después, Posterior. posteriores. Sí. ¿Alguna otra duda? La señora está, ustedes saben que la que se resistió al desalojo está por un delito que se llama desobediencia judicial. Al no querer obedecer la orden de la justicia, se le hace una causa por desobediencia judicial. ¿Fue detenida y trasladada a Formosa? Fue detenida y está en Formosa Capital.